Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Bienvenidos a otra clase de inglés. So we're going to start to see what we can do this class, this evening. Vamos a ver qué podemos trabajar de una manera más interactiva. So let's see who do we have here. Vamos a ver a quién tenemos acá. Jonathan. Hello, Jonathan. How are you tonight? ¿Cómo estás, Jonathan? Everything okay? Good. Hello. Hello. Yes, I'm fine. Okay, that's perfect. Thank you. What about Fer? How are you, Fer? Hi, I'm good. Nice. I'd like to hear that. Ernesto, hello there. How are you? Good, excellent, perfect. Hi, I'm fine. Thanks. Good. I'd like to hear that. Thank you. Xochitl, good evening. Hi. Hi, good evening. How are you tonight? I'm good. Thank you so much. Perfect. I'd like to hear that. And Melvin, Antonio. Hello, Melvin. Hi. Hi, Melvin. Hello. Hi. How are you? Excellent. Good? Good evening. Thank you. Good evening. That's nice. So here we have some other participants. Ya estamos acá con los demás participantes. Thank you for being here on time. Gracias por estar a tiempo. Vamos a ver. ¿Quiénes de ustedes pudieron ingresar a la plataforma ayer o ahora? Levanten el dedito del emoji, please. A ver, ¿quién y nos comentan qué les ha parecido? Ok, tenemos a Xochitl. Hi, Xochitl. ¿Todo bien? Yeah, okay, perfect, very nice. What about Mayeli? Everything in order? ¿Todo en orden con la plataforma? Sí, okay, perfect. Vamos a ver acá. Oscar, parece que me habías escrito. Cuando normalmente ya se acerca la hora de la clase, WhatsApp casi no lo veo, sino que más me enfoco en Zoom. Hay una, vaya, en el caso de Oscar hay una opción, le voy a explicar esto. Cuando tenemos, por ejemplo, se dice I am, ¿verdad? Yo soy. Pero cuando dices, por ejemplo, Fair, and I are friends. Fíjense bien, estoy diciendo que Fer y yo somos amigos. Ahora, el are sí va junto con el I porque también va con la otra persona. Entonces, si solo fuera I, sería am. ¿Verdad, Oscar? Pero en este caso, como tenemos a dos personas, ya es plural. Ya no vamos a utilizar am, sino que are, que significa somos. Porque me habían mandado una captura con respecto a eso. ¿Verdad? Así que, eso nada más. ¿Verdad? Aclarar eso. Vamos a ver, hay otros mensajes por acá. Bien, Oscar. Fanny, nuevamente no escuchas nada. Ok, Fanny. Sí, cuando no escuchan nada y porque a veces es un error de todos. Y cuando nadie me escucha, entonces yo tengo el problema. Acá tengo que solucionarlo, cerrar y volver a entrar. Pero muchas veces el caso es en su internet, la aplicación en celular o en la computadora. Entonces es ahí donde ustedes tienen que salirse y volver a entrar. Bien, ¿alguien más? Vaya. Ok, May, te dieron las credenciales de parte de Inglés Corporativo. ¿Sí, May? Sí, sí me las mandaron al correo. Es tu correo, ¿verdad? Más, si no me equivoco, 12345, ¿verdad? La contraseña es genérica. Sí. ¿Y qué pasó?
me decía que no coincidían las credenciales. No me dejó entrar ni siquiera con las que me habían dado por correo. Tampoco me dejó ingresar con mi correo personal y el número de DUI. Vale, entonces no pudiste entrar para nada, ¿verdad? Vaya, no. Si se dan cuenta, ahí en el grupo aparecen la que es, le voy a enviar el número de Clarice, se lo voy a enviar en un momento. Ella es la que también nos está apoyando acá. Déjenme revisar. Para que puedan escribirle. Es este. 72. Pueden escribirle a Clarice. Ella es la que a quien nos está apoyando. Igual Luis Bonilla, que escribió ahora, ¿verdad? Ok, así que pueden, si tienen alguna duda, ¿verdad? Ella nos está apoyando bastante. ¿Alguien más tiene una duda con respecto a la plataforma? Con respecto a el ingreso, ¿verdad? Vaya, Daniel, en el grupo de WhatsApp, ahí aparece donde dice, la vez pasada enviaron el mensaje con bastante información, y aquí dice, yo lo envié de hecho también, ahí dice lista de reproducción de YouTube. Lista de reproducción de YouTube. Mayeli, una, ¿tienes pregunta, duda? Con respecto a la tarea que hicimos. Ajá. Porque creo que era la última. Decía, no sé si decía he o she o algún nombre, y decía, uh-huh. Y yo, no tendríamos que haber puesto en, del verbo to be, ¿verdad? Uh-huh. Porque la correcta era a. Ah, la que acabo de explicar. Uh-huh. Ajá, esta. Esta que es así. Ajá. Uh-huh. Ah, vaya. Permítame. Déjame ver. Ok, explico de esa manera. Por ejemplo, si yo digo I am a doctor, soy un doctor. Pero si digo, por ejemplo, Carlos and I are doctors, ¿por qué utilizo are acá? Porque si utilizara am, diría de esta manera, Carlos y yo soy doctores, ¿verdad? Carlos y yo soy doctores. Pero si escribimos are, estoy diciendo Carlos y yo somos doctores. Porque are significa son, están, somos, estamos y así sucesivamente. ¿Verdad? Es como que si lo dijésemos en español, ¿verdad? Carlos y yo somos doctores. Si le escribimos am, sería soy. No sé si se capta, ajá, la idea, ¿verdad? Que como ya es plural, uno más uno, ¿verdad? Plural. Entonces ahí se utiliza are. No se puede utilizar is porque is es solo para una persona, para he is, she is. Ya. Y am es solo para mí, am. Entonces, sería de esa manera. ¿Hoy sí, Mayeli? Correcto.
Entonces, are es en plural. Es correcto. Uh-huh. Solamente are. Sí. Ya voy a poner una imagen acá, ilustrativa, que tengo por acá. Ok, Meli. Thank you. Buena pregunta. Melvin, you have a question? ¿Tienes preguntas? Sí, con respecto a la plataforma, yo ahora por la mañana intenté ingresar con el link que han mandado ahí en el grupo, en el mensaje que me mandaron cuando me mandaron la información, ¿sí? Y me decía de que el correo o mi contraseña estaba incorrecta, no pude entrar. Ok, ¿y la contraseña es del 1 al 5? No, no, la de mi correo, o era la del 1 al 5. Entonces lo hice. Era del 1 al 5. Sí, lo que pasa, lo que sucede es esto. La contraseña es genérica. Todos van a tener la misma contraseña. Lo que va a diferenciar es el correo de ustedes. Correo. Porque tú, Melvin, entonces, no sí, conoces el correo de Wendy, no conoces el correo de Mayeli. Entonces, el mecanismo de seguridad en ese caso, como es bien personalizado el correo, en el sentido de que ustedes no comparten información, sino que solo con la base de datos central de inglés corporativo. Entonces, intenta de esa manera. Ah, entonces, sí, entonces ahí fue que tuve el error, porque yo metí la contraseña de mi correo. Sí, claro, claro. No, pero intenta de esa manera, como te comento, ¿verdad? Okay. Y me dices. A ver qué tal. Ya sabes, a la orden. Ok, muy bien. Vamos entonces, déjenme ver acá. Espero que hayan tenido un buen martes. Remember that today is Tuesday. So Wednesday, Thursday, Friday. Solo 3 días más ya vamos a estar en el fin de semana. Así que ánimo, ánimo. Ok. Let me check something. Muy bien. Tema de hoy. Video conference. Yes, no questions and short answers. Preguntas sí o no, de sí y no, son preguntas cerradas, ok, closed questions, las únicas preguntas donde la única respuesta es yes or no, ok, yes or no, sencillo, así que vamos a empezar a ver eso, y para, ya que tienen fresco esto, vamos con la explicación de lo que estaba comentando anteriormente con los ejercicios, miren, tenemos acá, I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. He is, ¿verdad? Tenemos acá que he is significa él es o él está. Por eso se le llama verbo ser o estar. Because it refers to ser en algo o estar en algún lugar. She is, ella es o ella está. It is. Eso es, pues está. Miren, si se dan cuenta, este es literalmente el mismo significado. Ya, yeah. Ok. Let's go with the other. Eso ya lo conocemos. Y hoy vamos con lo otro, que yo sé que ya lo conocen, but it is important to have a review. Ok, so in this case, aquí tenemos we are, nosotros somos, o nosotros estamos. También podemos decir nosotras somos. Si hay un grupo de mujeres o de chicas, también se puede utilizar nosotras, we. ¿Ok? Nosotros o nosotras. You are. Ustedes son o ustedes están. ¿Verdad? Y they are. Ellos son o están. También pueden decir ellas. Teacher, pero aquí vemos you. Y acá la segunda palabra es you. ¿Cómo diferenciar singular y plural? ¿Cómo diferenciar singular y plural? Ah, bueno, pues no es cosa de otro mundo. Lo que normalmente se puede decir, you are good student. Y aquí, you are good students. ¿Habrá alguna diferencia? Yes, right. La diferencia es una letra. You are good student. You are good students. Entonces, en la primera decimos, tú eres un buen estudiante. Y la segunda, ustedes son buenos estudiantes. Entonces, eso es lo que lo hace plural. Ya vamos a tener ejercicios de estos, ¿ok? Bien. Antes que nada, tenemos el intro. Teacher, disculpe. Sí, Rigoberto. En ese
diferencia de la S, el good no se le pone S tampoco. Ah, buena pregunta. A los adjetivos no los pluralizamos como en español. Por ejemplo, decimos malos supervisores. Solo decimos o supervisores malos, ¿verdad? Supervisores malos. En español a los dos le ponemos S. En cambio, en inglés es bad supervisors. Bad supervisors. Eso es ventaja. ¿Por qué? Porque no le tenemos que estar agregando S a las palabras que son adjetivos, solo a los sustantivos. Uh-huh. Por eso good students, good no es goods, solo good. Uh-huh. Y así sucesivamente. Si decimos bad supervisor, digo supervisor malo o supervisora mala. Pero si le agregamos eso, supervisores malos, automáticamente se pluraliza. Ya, no se necesita ese acá. ¿Ok? Well. Sí. Excelente. Muy bien. Quiero que pongan atención a esto. Todas las clases vamos a comenzar con vocabulario nuevo para los participantes que han tenido cursos de inglés y que han avanzado en otros módulos. Y esto les va a ayudar también a expandir su vocabulario. ¿A qué me refiero con esto? Durante todas las clases les voy a dar estas pequeñas cápsulas de vocabulario, la cual va a ayudarles a decir las cosas de manera diferente. Y esa es la clave. Remember, it is important to know basic English. Es importante el inglés básico. Pero si en el inglés básico ustedes pueden decir la misma idea de diferentes maneras, su inglés, aunque sea básico, va a sonar excelente. Ejemplo. People usually say yes. La gente dice yes. Sí, 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 sí. Cuando le preguntan algo, pero pueden decir, of course, por supuesto. Pueden decir, no problem, sure, ok. ¿Verdad? Entonces, esto hace que su inglés sea más natural. Ejemplo, do you want some coffee? ¿Quieres algo de café? Of course. Do you want pizza? ¿Quieres pizza? Sure. Ok. Let's go, let's watch TV. Vamos a ver televisión. No problem. Ok. Y esto hace que generemos una personalidad cultural con respecto al inglés. No quiere decir que todas estas palabras se las van a memorizar. Elijan una o dos que les gusten y vamos a empezar a usarlas. That's the key. Esa es la clave. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes se sienten bien diciendo no problem, digan no problem toda su vida. Está bien. Si alguien quiere decir of course, ¿verdad? Perfecto. Si alguien solo quiere decir ok, está bien. Estamos evitando decir yes. No es que yes sea malo, pero yes es muy básico. Y nosotros queremos ir a un nivel un poquito mayor. ¿Sí me explico? Entonces, teacher, pero yo quiero decir yes, a mí me gusta. Adelante. Pero si ustedes utilizan estas frases, van a sonar un poquito mejor. ¿Ok? Así que repito acá, esta se pronuncia así, of course, of, no es of, ¿verdad? Es of course, la siguiente es no problem, hay que utilizar la M como my name, no problem, la otra es sure, ¿verdad? Of course, veamos acá. Tenemos sure. No se escribe así, pero así se pronuncia, ¿verdad? Sure. Of course, no problem, sure. Y también pueden decir ok. Por ejemplo, do you work on Friday? ¿Trabajas los viernes? Of course, por supuesto. Ok. Do you work on Sunday? Sure. No siempre van a decir no problem, pero se puede aplicar, ¿verdad? ¿Quieren trabajar domingo? Do you want to work on Sunday? No problem. Pero como nadie quiere, ¿verdad? No lo vamos a decir. Ok, perfect.
Of course, no problem, sure, okay. Ya voy a pasar lista y me van a decir una de estas, ok. Ese es el punto. Vamos con la siguiente. Different forms to say no. Estas me gustan mucho. Diferentes maneras de decir no. Pueden tomarle captura de pantalla o pueden escribirlas como ustedes gusten. Aquí tenemos esta que es not this time. Not this time. No, esta vez. Do you want some tequila? ¿Quieres algo de tequila? Not this time. Y en el fondo, sí, sí. Ok. La siguiente, not now. Not now. No ahora. Not now. La siguiente, sure not. Sure not. Por supuesto que no. Y la otra, maybe another time. Do you work on Sunday? Do you want to work on Sunday? ¿Quieres trabajar el domingo? Not this time. Not now. Sure not. Maybe another time. ¿Ok? Así que ya voy a pasar lista de asistencia. Y voy a necesitar que ustedes me digan cualquiera de estas. Not, ¿verdad? This. Bueno, esta está fácil. Not this time. Aquí se dice now, como decir Naomi. ¿Ok? Now, 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 Naomi. Esta ya se saben, sure, ¿verdad? Ya se la saben, sure not. ¿Verdad? Now, y aquí se dice maybe. Maybe. No sé si han escuchado el nombre Maybelline. Maybelline. Yo ya se lo he escuchado a algunas chicas y de cariño les dicen maybe. ¿Ok? Puede ser, maybe. Ok, practiquen cualquiera de estas, ya se las voy a preguntar porque voy a pasar lista. ¿Cómo funciona eso? Les llamo, me dicen hi, hello, present, como sea, y luego me dicen una de estas frases, ¿ok? En un momento comenzamos. Ok, my friends, comenzamos entonces con la lista. Vamos con Brandon. Hello, Brandon. Hello. Hi, present. Hi. ¿La frase? Okay. Maybe another time. Perfect. Ok. Si ustedes quieren, pueden decir de estas o pueden decir cualquiera de estas. No me digan, ok, es demasiado fácil. Pueden decirme cualquiera de estas. Yo preferiría de estas. Estamos practicando más en inglés. Thank you, Brandon. Christian, hello. Hello, maybe another time. Thank you. Daniel Bonilla. Okay. Ernesto, hello. Hello. Sure not. Perfect. Fanny. Okay, let's go with Francisco. Present, maybe another time. Good. Fer, hello. Hi, not if. Mm-hmm. Not this time, thank you. Jonathan Córdoba, está por acá. Present, of course. Okay, thank you, Jonathan. Antonio, Eduardo. Hi, teacher. Hello. Good evening. Not this time. Thank you. Edwin Escobar. Hello, teacher. Not this time. Perfect. Josué Isaac. Okay. Karen. Hi, teacher. Hi. No. Sure, no. Thank you, Benjamin. Are you there? Okay, Marcela. Hi, teacher. Not now.
Perfect. Mayeli. Hi, not this time. Thank you. Mai. Okay. Hi. Hi. Not this time. Thank you. Melvin. Hi, teacher. Hello. This time. Okay, not this time. Thank you. Oscar, creo que todavía está laborando, ¿verdad? Okay, Rigoberto. Hi. Maybe another time. Perfect. Teresa. Teacher. Dime, Rigoberto. Me voy a desconectar un ratito. Voy entrando a la casa y me voy a conectar a la compu. Vaya, vaya, vamos a aprender. Estoy del celular ahorita. Gracias por avisarme. Thank you. Okay, Teresa. Sure not. Okay, thank you. Creo que tienes problemas de señal, no. Teresa. Escucho como... ¿Dónde estoy trabajando? Hi. Okay. Present. Thank you, Oscar. It's not, not now. Thank you. Very nice. Xochitl. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Thank you. And Wendy. Hi. Maybe another time. Perfect. Thank you. Remember, when you use phrases, cuando utilizan frases y todo eso, les va a ayudar bastante. Okay. Let's continue with this. Tenemos, let's talk about people. Vamos a hablar sobre gente, pero no vamos a hablar mal sobre las personas, ¿ok? Definitivamente no. Mayeli, please help me with this. Ayúdame con esta. She's Catherine. She's Catherine. She is 29 years old. She's receptionist. Thank you very much. Okay. Now, let's listen here. Jonathan, please, can you help me reading? Yes, he's Michael, he's 33 years old, and he is accountant. He's an accountant, yeah, that's it, correct. Perfect. And here we have Ricardo. Maybe we can have this. Ernesto, can you help me with Ricardo? He is Ricardo. He is 55 years old. She is a cashier. Thank you. Very nice. Ya tenemos claro, ¿verdad? Para referirnos a las terceras personas, ¿verdad? He, she, okay? No problem with this. And here we have these sentences, ya que vimos. Yesterday we studied I, you, he, she, it. Hoy ya acabamos de ver eso. We, you, they, ¿verdad? Y acá tenemos esas oraciones que tienen contracciones. Las contracciones son básicamente cuando suprimimos la letra A, o sea, una vocal, ¿verdad? Maybe you can help me. Wendy, can you help me with this? We are. We are Irene and Cindy. Thank you. Okay, so chill, please. You are manager. Thank you. Marcela, please. They are college. Perfect. Colleagues. Entonces, aquí es we are, aquí es we're, ¿verdad? You are managers, you're. Y aquí es they are, they're. Así de sencillo. Vamos con las otras. Fer, can you help me, please, with this negative? We are not Irene and Cindy. And Cindy, thank you. Okay. Christian, please, can you hear me? ¿Me escuchas para que me ayudes? You are not managers. Thank you. And Alexis, please. They are not college. Perfect. Mm-hmm. Entonces aquí la única diferencia es que aquí es we are not y aquí es we're not. Aquí es you are not, aquí es you're not.
They are not, they are not. Pero es lo mismo en el sentido del significado, solo que cambia una vocal. Ok, ya tenemos affirmatives and negatives. Tenemos las afirmativas y las negativas. Ok, se dan cuenta que para las negativas solo se agrega el not. Básicamente eso es. Ok, let's continue with this. Aquí tenemos, some of them are affirmatives, some other are negatives. Aquí tenemos, complete the statements using the plural of be. And the information in parentheses, then compare with a partner, a plural of be. El plural del verbo to be es este. Es are. O sea que todas van a tener are. Solo que algunas van a tener la palabra not, que es la negativa. ¿Ok? So, please raise your hand. Me dicen quién me ayuda entonces con estas oraciones. And we continue. Después nos vamos con la speaking activity. Marcela and then Alexis. ¿Ok, Marcela? What number? First. ¿Ok? They are receptionists. Yes. Thank you. Alexis and Jonathan. Okay, number two. You are not supervisor. Yeah. Thank you. Jonathan. Okay, number four. Go. We are an accountant. Okay. Sería accountants, porque and significa uno, ¿verdad? Entonces, como es plural, solo we are accountants. Thank you. Okay. Okay, thank you. Perfect. Number three, five, and six. Vamos a ver quién más me colabora acá. Seguramente me va a colaborar Edwin, ¿okay? Yes. Number six. Please. They are Mr. Herrera and Mr. Mejia. Thank you. They are, aquí sería Miss. Mm-hmm. Miss, pero okay. Are está bien empleado. They're Miss Herrera, Miss Mejía. Thank you. Ok. Tenemos nombre 3 and 5. Wendy. A ver si me ayuda Wendy, please. Number 5. Mm-hmm. We are Carla and Sandra. Thank you. Wendy, una consulta. ¿Tú ya has estado en un curso conmigo anteriormente? No. No, se me hace conocida. Quizás hay una, tu prima por ahí. Ok. Thank you. Me debe piso. No, mentira. Ok, number three. Let's go with Xochitl. What do you think? ¿Qué piensas, number three? Susan and Marcos. Okay. Susan and Marcos are not college. Ok. Colleagues, colleagues, ¿verdad? Entonces, they are not colleagues. Bien, aprovechando la número 6, Mr. significa señor, Miss, o aquí aparece solo la M y la S, pero igual Miss es señorita, y este es Miss, Mrs. Miren, este significa señora, ojo con eso, Mr. Miss, Mrs., Mrs. So when you say, for example, Jonathan, Mr. Córdoba, Mayeli, Miss Hernández, okay? And I don't know, who else? Puede ser Mrs. Cuellar, por ejemplo, ¿verdad? Mi hermana, okay? O mi señora. So Mrs. siempre va con los apellidos, okay? Mr., Miss, Mrs. Okay, very nice. Thank you. Now, let's move to this. Vamos a pasar con 5 personas, con presentation. Es algo que les envié. Es la speaking activity. Sé que algunos de ustedes han practicado bastante. So, depends on you. Si quieren leerlo memorizado, no problem. Lo que sí necesito es que traten de hacerlo relajado. No se sientan tensos como que van a decir la oración a la bandera. No, relax, ¿verdad? Calmado. Si lo podemos decir un poquito rápido, adelante. Si quieren hacer las pausas, depends on you, depende de ustedes. A partir de la segunda semana voy a pedirles ya más rapidez. Ahorita estamos tranquilos. Depends on you.
Ok. Volunteers, vamos a ver. A ver si me salen cinco. Alexis, ok, present. Good, Alexis, May, Jonathan. Perfect. Vamos a comenzar, Alexis. Ok, hello. Hello, hi. My name is Brandon Alexis Velasquez. I am 24 years old. I am a manager. I am working in Anda. My favorite movie is John Wick. And my favorite food is lasagna. Perfect. Very nice. Thank you, Alexis. I like that information. My and then Jonathan. Hi, my name is Mayra Reyes. I am 26 years old. I am a salesperson. I work in Red 4G. My favorite movie is El Conjuro. And my favorite food is pupusas. Okay, perfect. Like. Thank you, my very nice. Jonathan and then Marcela. Okay, good evening. My name is Jonathan. I am 22 years old. I am an assistant. I work with Grupo Mantech. My favorite movie is Fireball. And my favorite food is pupusas. Thank you. Nice. Yes, I guess we love pupusas. That's nice. Thank you. Marcela and then Mayeli. Hello, good evening. My name is Marcela. I am 21 years old. I am a salesperson. I work in Red 4G. My favorite movie is Shrek 2. And my favorite food is hamburgers. Perfect. Yeah, hamburgers. Nice. Mayeli and then Melvin. Hi, my name is Mangeli. I am 23 years old. I am a salesperson. I work in Red 4G. My favorite movie is Shrek, and my favorite food is chicken. Perfect. Yeah, chicken, always. Melvin, please. Hi, my name is Melvin Hernandez. Hi, I'm 44 years old. I am at supervision. I work in Cermaqui, Ilopango. My favorite movie is Shrek. And my favorite food is meat, chicken. Okay, thank you. Very nice, Melvin. Buena thank información. You. Solo un detalle, favorite, ¿verdad? My favorite. Perfect, I like it. Creo que okay. A todos nos gusta Shrek. Creo que a nadie. A todos nos gusta. Thank you, Melvin. Oscar, what about you? My hi, my name is Oscar. Yeah. I am 32 years old. I am a college man. I work in Global Cargo de El Salvador. My favorite movie is Riddick. And my favorite food is Chinese food. Thank you. Very nice. Bien. Solo un detallito, ¿verdad? Para los que trabajan en ventas. Thank you very nice, Oscar. Todos han hecho un buen trabajo. Vamos bien con la presentación. Solo que para el tema de vendedores es sales. Sales person, salesman, sales, ¿verdad? Hay que practicar esto porque la palabra es sale, venta. So, sales es ventas, ¿verdad? So, that's okay. Están hablando 15 segundos todos. Poco a poco vamos a ir aumentando segundos, 3, 5 segundos y así sucesivamente hasta llegar por lo menos a los 45 segundos. That's the thing. Por lo menos 45 segundos bien hablados, bien pronunciados. Thank you. We're going to continue later. Continuamos después porque si nos ponemos solo con las participaciones, a veces se pone un poco lenta la clase, pero todos lo han hecho muy bien. I like it. Me gustó. Okay. Let's go with this. Here we have Mary, Romeo, Rodrigo. Okay. So, three people, tres personas que se están conociendo. Tenemos acá. Good morning. I am Miss Mary Garcia. I am the new secretary.
Nice to meet you. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lobos. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Perez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Thank you so much for the information. Bien, tenemos a Mary acá, a Romeo y a Rodrigo. Le dice, buenos días, soy la señorita Mary García. Soy la nueva secretaria. Gusto en conocerles. Gusto en conocerte también. Soy Romeo Lobos y ellos son el señor Rodrigo Campos y Luis Pérez. Bienvenidos. Perdón, bienvenida. Somos del departamento de mercadeo. Y le dice Romeo, no, yo no, no, I'm not. Yo soy del departamento de calidad. Ellos son gerentes de mercadeo. Y Rodrigo le dice, sí, nosotros somos, no somos del mismo departamento, pero somos compañeros, somos colegas. Y Mary le dice, thank you so much for the information. Gracias por la información. Bien, así que vamos a ponerle atención a esta palabra. A esta. A esta. Ok. Vamos a practicar esta conversación en grupos de tres. Yo los voy a formar. Así que voy a necesitar que alguien, a ver quién me puede apoyar enviando una captura de pantalla de esta conversación. Creo que la mayoría puede que tenga ya esta conversación porque aparece en el manual, el cual han descargado. Pero quiero saber quién de ustedes podría apoyarme enviando la captura. Se lo voy a agradecer. Me dicen quién, ¿verdad? Para no saturar a los demás. ¿Por WhatsApp o...? Sí, Mayeli, please, al grupo de WhatsApp. Te lo voy a agradecer. Yes. Yes. Okay. Ok, perfect. Gracias, lo enviaron a Zoom, ¿verdad? Pero en WhatsApp creo que va a ser más práctico, ¿verdad? Thank you. Ok, gracias, gracias. Aquí tenemos y vamos a poner atención a las palabras que están acá. Fíjense bien. La palabra, yo sé que dice departamento, department, pero es department. Se parece un poco a la palabra de, sorry, diciembre en inglés no se dice December, se dice December, December. Es como aquí se dice department, ¿verdad? Tenemos acá quality, así como se lee quality. Aquí sí le vamos a poner atención. Same. Same. Este es colleagues. Y aquí es much. ¿Ok? De ahí creo que la mayoría ya las conocen, ¿verdad? Good morning. Nice to meet you. ¿Verdad? Nice to meet you too. Entonces, si cree que tienen problemas con respecto a esta pronunciación, pueden anotarlas. ¿Verdad? Escriben. La palabra same, que se pronuncia same, significa lo mismo. Colleagues, much. Ok. Este, ya saben de qué trata la conversación. Se están presentando. Son tres personas. Mary, Romeo y Rodrigo. Supongamos que se va Mayeli, Jonathan y Wendy. Digamos que se van ustedes tres. Entonces lo que necesito es que si ustedes quieren, le cambien el nombre. ¿Verdad? En lugar de decir Mayeli, en lugar de decir I am Miss Mary García, puedes decir I am Miss Mayeli Hernández, ¿ya? Y Jonathan, ¿verdad? Si en lugar de decir I am Mr. Romeo Lobo, dices I am Mr. Jonathan Córdoba, ¿ok? Entonces, así vamos utilizando sus nombres con estas personalidades, ¿verdad?
que vamos a practicar. ¿Preguntas? Do we have questions? Ok. ¿Qué les sugiero que hagan ahorita? Practiquen esta conversación ustedes solos. Durante unos 30 segundos mientras los ubico en los grupos. Ya les voy a explicar cómo vamos a trabajar. ¿Ok? Ya tienen la conversación en WhatsApp. Así que ya les voy a explicar cómo vamos a trabajar. Déjenme ver. Ok. En este momento les voy a enviar una invitación, una solicitud. Lo que tienen que hacer ustedes es aceptar esa solicitud y se van a ir a una reunión solo entre grupos de tres, ¿verdad? Ahora, ojo con esto. Digamos que ya estaban trabajando Mayeli, Jonathan y Wendy. Tienen que turnarse, tienen que practicarla dos o tres veces. Digamos que Mayeli fue Mary, pero la siguiente vez, Mayeli, ya que la practicaron una vez, la siguiente vez puede ser tú la parte de aquí, esa parte de Romeo, ¿verdad, Mayeli? Solo que no vas a decir soy Romeo, soy Mayeli Hernández. Y así se van turnando los diálogos. ¿Para qué? Para que pronuncien cada uno de estas palabras, ¿ok? Sería como hacer tres veces la conversación. ¿Perdón? ¿Sería como hacer tres veces la conversación? Sí. Como tres veces la conversación, se intercambian los roles, ¿verdad? Sí. Es role plays, es como que, ajá, ¿verdad? Así que me le ponen sabor tipo la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Vamos a practicar un poco. Luego selecciono unos dos o tres grupos para que escuchemos qué tal les ha salido en la práctica. Así que en este momento acepten la solicitud y los veo otro momento. Ya les está llegando la solicitud, así que acepten y van a entrar en los grupos. Ok, Fanny, ¿puedes escucharnos? A ver si me escuchas.
Hola, Wendy, este, ¿tuviste problema con el grupo? No, no ninguno. ¿Terminaron? Sí. Ok, vamos a esperar a los demás. Ok, excelente. Ya estamos regresando todos. Este, les di en este momento a cerrar sesión. Normalmente esperamos a que terminen los demás, ¿verdad? Para que podamos regresar nuevamente aquí a la clase. Vamos a ver si nos acompaña el equipo de Fer. Si nos puede ayudar acá con esta conversation. De ahí elegimos a otro equipo. Aquí estamos. Ajá, vamos a ver aquí entonces. Estoy. Listo. Pero Maya, lindo. ¿Inicias tú o inicio yo? Yo. Dale, entonces. Ok. Good morning. I am Miss Mayra Reyes. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. I am Mr. Fernanda Reyes, and they are Mr. Rodrigo Campos, Mr. Luis Pérez. ¿Con quién más está? Con yo, Edwin. Uh-huh. Welcome, we are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department, the marketing manager. Yes, we aren't from the SAM department, but we are college. Thank you so much for the information. Very nice. Bien hecho. Bien practicado. Okay. Vamos con otro equipo ahora. Lo hicieron muy bien. Thank you. Maybe we can listen to Mayeli, el equipo de Mayeli. Vamos a ver. Ya están más que listos, dicen. Let's listen to them. Vamos a escucharla. Solamente estábamos dos en el grupo. O sea, está Fanny, pero no la pudimos escuchar. Tuvieron problemas entonces. ¿Quiénes practicaron entonces? Tú y... Antonio. Tú y Antonio. Bueno, Wendy les va a acompañar entonces porque está más que lista, dice Wendy. Dice. No hay problema. ¿Ok? Bien, Mayer. ¿Quién inicia? Comienza tú. Ajá. Okay. Good morning. I am Miss Mayeli Sosa. I am the new secretary. Nice to meet you too. I am Mr. Antonio Eduardo. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Suarez. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we aren't.
from the same department, but we are college. Thank you so much for the information. Okay, y Wendy, ¿qué pasó con Wendy? Me quitaron el diálogo. Sí, es que iban los tres. Bueno, vamos con el equipo de Wendy. Entonces, gracias, Mayeli. Ok. Wendy. Estaba con Teresa. Uh-huh. Listos, con Francisco. Ok, vamos a ver entonces. Démosle. Let's practice. Good morning. I am Miss Wendy Batres. I am the new secretary. Nice to meet you. Nice to meet you. You too. I am Miss Teresa Ramos and Miss Wendy Batres. Welcome. We are from the marketing department. No, I am not. I am from the quality department. They are marketing managers. Yes, we are from the science department, but we are college. Thank you so much for the information. Very nice. Thank you, colleagues. Mm-hmm. But we are colleagues. Thank you. Muy bien, continuamos. Agradezco a todos. Pues sé que han estado pues practicando y eso es bastante positivo. Vamos a la mitad de la clase y continuamos con esto. Ya les había comentado, ¿verdad? Que Mr., ¿verdad? Significa señor. Miss significa señorita. Y Mrs., aunque se escribe mistress, Mrs. significa señora, ¿ok? En este caso, complete the sentences using some information of the conversation above. Tenemos esta conversación acá, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar acá el verbo to be, ¿verdad? Seguramente puede ser am, is, are, depende de ustedes. ¿Tenemos voluntarios por acá? We have just four sentences, solo cuatro oraciones, ¿ok? Oscar and Marcela, okay, Oscar, what number? Number one is R. Con la oración completa, ¿eh? Rodrigo and Luis. Rodrigo and Luis are marketing manager. Yeah, perfect. Marcela and then Karen. Number two, Romeo and Rodrigo, we are from the same department. Sería R. Mm-hmm. R. From the same department. Perfect. Karen and Alexis. Number three, we are calling. Okay. Alexis. Number four, they are in the same company. Okay, thank you. Okay, perfect. Bien, continuamos. Thank you very much. Ahora vamos con unscramble the sentences. ¿Alguien se acuerda qué significa unscramble? Yesterday I told you. Ayer se lo dije. Unscramble. Ordenar. Ordenar. Perfect. Yes. Vamos a ordenar. So we have six sentences. Vamos a ver si las podemos ordenar. No van a agregar ni quitar palabras. Ahí están. We have just to order the words and to form sentences. Y vamos a formar oraciones, ¿ok? So, let's listen to some volunteers. Vamos a escuchar a un par de voluntarios. Mai viene con todos los poderes, Mai. ¿Ok, Mai? Luego, Jonathan. Uh-huh. La número uno. Number one, ¿ok? They are not good students. Thank you. They are not good students. Good. Jonathan and then Edwin. Okay, the number two is he is not an engineer. He is not an engineer. Thank you. Okay, we go with engineer. Alexis, yes. And then Marcela. Thank you, Jonathan. Okay, number three. Mm-hmm. I am an accountant. Perfect. Thank you. Marcela and then Edwin. Yes, number four. Yeah. We are not in the park. Perfect. Okay, Edwin and Mayeli. Number five. Mm-hmm. You are not technical. Technicians. Bien rara esa palabra. Technicians. Sí. Thank you.
Okay, Mayeli, can you help us with number six? Nos ayudes con la seis, please. She's not an assistant. Perfect, nice. Sé que algunas de estas son un poco tricky, un poco confusas, but you are doing really good. Lo están haciendo bastante bien. Okay, now let's listen to some other with the personal presentation. Otros que me hacen falta, a ver si seleccionamos seis personas más. Remember, everybody's going to present. Todos van a pasar, todos van a presentar su información. Así que, ¿algunos ya pasaron? Volunteers, voluntarios para esto. Si no, pues yo también los puedo llamar uno por uno. Pero si son voluntarios, better. Volunteers, better. Fer viene con todos los poderes y después Edwin. Okay, Fer, let's listen to some of your information. Okay. Hi, my name is Fernanda Reyes. I am 20 years old. I am assistant and call. I am working a contact center. My favorite movies is Two Mirrors from You. My favorite food is burritos. Okay, yeah. Solo recordemos favorite, Fer. Solo eso. Favorite. Yes, burritos. Yeah, I love them. Me encantan. Edwin and then Wendy. Okay, Edwin, your turn. Hello, my name is Edwin Escobar. I am 23 years old. I am product developer. I work in RPAC International Corp. My favorite movie is Avengers, and my favorite food is fish. Excellent. Solo favorite, ¿verdad? Favorite movie, favorite food. Thank you. Wendy and then Karen. Good evening. My name is Wendy Batres. I am 37 years old. I am a developer. I work in IT web consultants. My favorite movie is Lord of the Rings. And my favorite food is Chinese food. Perfect, Wendy. Lord of the Rings is my favorite movie too. Good. Punto extra por eso. No mentiras. Thank you, Karen. What about you? Hello, good evening. My name is Karen. I am 25 years old. I am product development. I work at RPAC International Corp. My favorite movie is the Titanic, and my favorite food is pizza. Yeah, Titanic, good movie, very nice, thank you. Nos salió romántica, entonces esta chica. Thank you, nice. Y vamos a escuchar a una persona más, Xochitl, que se me está escondiendo. Can you help us, please? Hi, good evening. My name is Xochitl Cruz. I am 35 years old. I am salesperson. I working in refugee marketing solution. My favorite movie is Van Helsing, and my favorite food is tacos. Thank you. Yeah, Van Helsing. Yeah, no sé por qué no hicieron más de esas películas. Good one. Thank you. Por dos. Yes, definitivamente. Okay. Luego seguimos con los demás. Affirmative sentences. You are waiters. We are students. We are in the park. They are in school. Quiero que me ayuden con las negativas en este. A ver si Jonathan me ayuda con alguna de estas, please. Vamos a agregarle solo no. Yes. Okay. The first sentence is you are not waiters. Thank you. Okay. Now let's listen to Edwin. Okay, Edwin. We are not a student. Okay, thank you. We are not students. Fair. We are not in the park. Perfect. Yeah, easy peasy. Está fácil. Ernesto, can you help me, please? Me ayuda con la última. They are in the school. The negative sentence. They are not in the school. Perfect. Excelente, no les cuesta para nada estos temas. Creo que le puedo poner más difíciles. Ok, vamos con esto entonces. We have affirmative sentences, we have negative sentences, and we have question. Ok, affirmative,
negative, and questions. El color verde, the green color, is for verb be. Es para el verbo to be. Si lo podemos ver. And yellow color is for negative, is for not. Entonces, la lógica nos dice de la siguiente manera. Número uno, you are waiters. Ustedes son meseros. Negative, you are not waiters. Y lo que hacemos en la pregunta, como es pregunta cerrada, miren, simplemente la palabra are va al inicio. ¿Ve? Are you waiters? Tenemos la dos. We are students. We are not students. Pasamos esto al inicio y sería are we students? A ver si me ayudan algunos con las questions, con las preguntas acá. A ver quién me apoya. Muy bien, Karen. Then, are we in the park? Are we in the park? Yes. Fer, and then Alexis. Ok. Solo una pregunta. ¿Esto se, ese cómo se pronuncia? Sure, la H, bueno, sería, quiero ver. Imagina que la, en lugar de la U hay una O. Short. Yeah, short. Short. Yeah. Ah, ok. Ok, entonces sería, are you in the short? Perfect. Church. Yes. Alexis and Marcela. Are they the school? Yes. Are they in the school? Are they good girls? Yeah, perfect. Thank you. Excellent. Thank you. Bien, Melvin, lo siento, pero ya vamos a hacer un ejercicio ahorita con preguntas. No problem, no problem. No, sí, preguntas van a haber un montón. Ustedes, tranquilos. Bastantes tengo para ustedes. Ok. Ya vieron que no está difícil. So, four questions. Y esto les va a servir para las preguntas de la plataforma, para las tareas, ¿verdad? Porque ya aparece bastante el tema de las oraciones. Miren, fácil. You are waiters, you are not. Solo le agregamos la palabra not. Y para las preguntas, esa palabrita verde, el verbo to be, va al inicio. ¿Eh? Sencillo. Ok. Let's continue with this. Vamos ahora con esto. Tenemos grammar ahora. Aquí tenemos preguntas. Miren, are you Carlos? Bien, vamos a escuchar a algunos de ustedes para que me ayuden a pronunciar. Y voy a necesitar que me ayude Rigoberto. Y luego me va a ayudar Francisco. Ok, aquí tenemos la primera. Are you Carlos? Rigoberto, ¿me ayudas con la segunda? Please, help me. Is he a manager? Ok, is he a manager? Bien, Francisco and then Melvin. Francisco. Is she a supervisor? Ajá, supervisor, good. Supervisor, okay. Perdón. Yes, Melvin and then we go with Edwin. Melvin. Are they service providers? Bien, muy bien. Are they service providers? Muy bien. Are you colleagues? Y Edwin, me ayudes con la última, please. Provider. Are you bosses here? Yeah, are your bosses here? Muy bien. La primera es, it is. Okay, tenemos, are you Carlos? ¿Verdad? ¿Eres Carlos? Yes, I am. No, I'm not. Si me preguntan a mí, diría, no, I'm not. A saber quién es Carlos. Is she a manager? ¿Es ella gerente? Yes, she is. Sí, ella lo es. Oh, no, she's not. Hey, teacher, ¿qué es eso lo que aparece aquí? Ah, simplemente es otra manera de decirlo, contracción. ¿Verdad? Con la contracción. Pero la base es esta. Yes, no. Yes, no. Yes, no. La siguiente, ¿verdad? Is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. Are you colleagues? Yes, we are. No, we aren't. Are they service providers? Yes, they are. No, they aren't. Y la otra, are your bosses here? ¿Están tus jefes? Porque boss es jefe, pero bosses, jefes. ¿Están tus jefes aquí? Sí, ellos están. No, ellos no están. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Text a question. Vamos a textear una pregunta. Y puedo ponerles, pueden tomar de ejemplo estas. O estas. Como ustedes quieran.
Escríbanme una pregunta en el chat aquí de Zoom. Okay, please. Vamos a revisar a ver cómo estamos. Pueden, si quieren, hagan la oración afirmativa y después la cambian o como ustedes quieran. Estamos con oraciones, perdón, con preguntas cerradas. No estamos utilizando what, where, when. Solo preguntas cerradas. Donde simplemente la respuesta va a ser yes, now. ¿Ok? Vamos a revisar entonces. Les doy un par de segundos para que piensen en una pregunta cerrada. Teacher. Lo siento, yo no puedo escribir ahorita. Ya salí de mi trabajo, voy manejando, pero sí okay. Puedo contestar. Ok, no hay problema. Gracias por comentar, Oscar. Thank you, thank you. Ok. Daniel Bonilla, muy bien, Daniel. Aquí dice, you are teacher. Lo único que vaya también Xochitl, deben de cambiar, May también. Ustedes tres deben de cambiar el are al inicio, por ejemplo. Miren. Aquí tenemos, miren, you are waiters. Miren aquí la primera, pero en la pregunta, are you waiters? ¿Verdad? Entonces, el are va al inicio. Are you, ¿verdad? Necesito que me lo escriban de nuevo. Daniel, Xochitl, May. Wendy, are you a doctor? Yes. Fer, are you student? Muy bien. Ariel, are you working in this moment? Muy bien, aunque ya le agregaste ing, pero está bien. Mayeli, are you tall? Ok. Rigoberto, are you actor? Daniel, are you supervisor? Bien, Xochitl, are you student? Perfecto. May, are you teacher? Bien. Marcela, are you manager? Daniel Bonilla, are you teacher? Alexis, are you an engineer? Perfecto. Are you supervisor? Are you supervisor? También dice Cristian y Antonio. Teresa, are you student? Yes. Ya captaron. Fácil. ¿Verdad? Entonces, si queremos, dice Teresa, are you student? Muy bien. Ahora, si queremos hacer una oración con is, también se puede. Dice Cristian, are you Francisco? Very nice. Veamos acá. Vamos a ponerle atención a esto. Miren. She is in the park. Es la, ¿cómo se llama? La afirmativa. Miren la negativa. She is not in the park. Entonces, obviamente, para la pregunta, el verbo to be va a ir al inicio. Is she in the park? ¿Ok? Así de sencillo. El verbo to be, ya sea am, is, are, va al inicio. Melvin, are they good girls? Ok, perfect. That's it. Muy bien. Ahí estamos. Ok, very nice. Y vamos a terminar la speaking activity. Vamos a terminar speaking activity con... Solo déjenme revisar algo. Muy bien. Nos hacen falta algunos, ¿verdad? Se me están haciendo ahí lo que... Después, teacher, después, después. Pero aquí vamos. Cristian. A ver, Cristian. Y luego tendríamos a Ernesto. ¿Ok? Christian, hello, your name. Yes, hello. My name is Cristian. I am 22 years old. I am a supervisor. I work in Microsoft Corporation. My favorite movie is The Wall, The Wall Street. And my favorite food is tacos. Perfect. That's good. Vamos con Ernesto y luego con Antonio. Okay, Ernesto, please. Hi, good evening. My name is Ernesto Abrego. I am 30 years old. I am inventory assistant. I work in Global Alimentos. My favorite movie is The End of Evangelion.
And my favorite food is pupusas. Perfect. Sounds really good. Thank you. Okay, Antonio and then Francisco. Hello, good evening. My name is Antonio Eduardo. I am 44 years old. I am as a supervisor. I work in Algis. My favorite movie is Platoon. And my favorite food is meat. Thank you. Nice. Francisco and then Rigoberto. Good evening. My name is Francisco. I am 56 years old. I am is bank executive. I work in bank. My favorite movie is Ben-Hur, the original, and my favorite food is fish. Thank you. Yes, Ben-Hur, good movie. Yeah. Thank you. With Charlton Heston, creo que se llama el actor. Sí, así se llama. Bueno, bueno, muy bueno. Okay, thank you. And what about if we listen to Rigoberto and then Teresa? Hello, my name is Rigoberto Torres. I am 40 years old. I am administrative assistant. I work in Banco Pucatlan. My favorite movie is Robin Hood, Prince of Tide. And my favorite food is chicken. Okay, thank you. Yes, Robin Hood, really good movie. Teresa, and then we go with Daniel Bonilla. Okay, Teresa. Good evening. Good evening. My name is Teresa. I am 32 years old. I am assistant. I am administrative assistant. I work in air. No sé cómo se dice aires acondicionados. AC, puede decir AC o air conditioner, o simplemente AC. AC, okay. I work in AC company. My favorite movie is Era de Hielo, and my favorite food is pupusas. Okay, yeah, that's nice. And what about Daniel Bonilla, ready? Hi, good evening. My name is Daniel. I am 32 years old. I am cajero. I don't know, cajero. Cashier. Cashier. And my goal is Banco Azul. Mm-hmm. My favorite movie is I Am Robot. And my favorite food is Mexican food. Okay, very nice. Okay, good, good. Y tal vez está por ahí Benjamin y Fanny. Yeah, yeah. Okay, hello. Please. Good evening. My name is Benjamin Sordo. I am 36 years old. I am a manager and I work in the Banco Sur. My favorite movie is The Fast and Furious, and my favorite food is pizza. Okay, good. Thank you. Fanny, ¿estás por ahí? Okay. Good. Entonces estamos hasta acá, pero vamos a hacer algo. I need you to text your phone number. Necesito que digiten un número telefónico de 8 dígitos. Puede ser celular o fijo. Puede que sea inventado o sea real, pero me lo van a decir. ¿Ok? Ejemplo. Vengo. Y escribo acá. Entonces, cuando sea mi turno, voy a decir 2280-8809. ¿Verdad? Lo vamos a decir en pares. En pares. En caso que tenga un cero por medio, sí, así se dice 09 o se puede decir 09. ¿Ok? Voy a esperar su número de teléfono. Puede ser real o inventado. Y con respecto al, me comentaban por ahí, aire acondicionado. ¿Verdad?
air conditioner, pero normalmente se dice AC, como AC/DC, solo que solo AC. Sencillo. Los estadounidenses no se andan complicando con el tema de alargar los nombres. De hecho, tratan de acortarlos todo lo que puedan. Okay. Well, we're going to start with the numbers with Jonathan. And then Alexis. Okay, Jonathan, what about the phone number? Please tell me. Okay, the phone number is 6155-1303. Muy bien, ¿cómo decimos 13 entonces? 13, 13, okay. Thank you, Jonathan. Okay. Alexis and then Rigoberto. Okay. 75, 96, 44, 98. Perfect. Rigoberto and then Francisco. 72, 54, 03, 81. Muy bien. Ahora hay que intentar decirlo en pares, ¿oíste? Te voy a dar tiempo para que la revises. 72, 54 y así, ¿ok, Rigoberto? Vamos con Francisco y de Marcela, ¿ok, Francisco? 25, 50, 65, 81, 84. 50, ok, yes, 55, thank you. Marcela y then Oscar, ¿ok, Marcela? 75, 94, 45, 26. Thank you. Oscar and then Wendy. Is 79, 29, 66, 64. Thank you. Wendy and then Xochitl. 22, 92, 27, 35. Thank you. Xochitl and then Fer. 35, 20, 44, 11. Okay. Let's listen to Fer and then Christian. Okay. Sería 69, 30, 67. No sé si 14 se dice así porque me confundí un poquito, lo siento. Vamos. 14 o 40. 14 con N, 14. Y 30 okay. Se dice 30, okay. Thank you. Okay. Good one. Christian and then Antonio. 21, 06, 27, 61. Good. Antonio and Mai. 72, 44, 96, 40. Muy bien, solo que es 77 me habías puesto ahí. Ok. Thank you. May and Teresa. 71, 69, 48, 65. Muy bien, pero 71, ¿cómo decimos? 71. Yes, thank you. Okay. Very nice. Vamos con Teresa and Melvin. 73, 44, 30, 40, 48. Perfect. Melvin and Mayeli. 62, 00, 52, 81. Thank you, Melvin. Very nice. Mayeli and Ernesto. 65, 50, 12, 25. Thank you. Very good. Ernesto and Daniel Bonilla. 77, 30, 02, 27. Thank you, Daniel Bonilla. 77.
21. Yeah. 78. Mm-hmm. 02. Thank you. Bien, he escuchado y me lo están diciendo bastante bien, pero hay un detalle. Las últimas letras no todos me las están pronunciando. Se escucha rápido, ¿verdad? 25, 39, no, no, no. Pero las últimas letras son importantes porque si no, me van a decir five. Y quiero que me digan five. ¿Verdad? En lugar de decir eight, decimos eight. Y en lugar de decir nine, decimos nine. ¿Verdad? Entonces es importante la consonante final. Teacher, pero eso sí es tan fácil. Pues no es tan fácil porque la mayoría no me pronunció five, me dijo five. Y es five, 25. Eight. ¿Verdad? Que no les dé pena pronunciarlo. Eight, ¿verdad? Five, nine, ¿verdad? Luego aquí estamos 13, fíjense bien, 14, 15. Yo sé que este cuesta, miren, porque muchas personas en mis 15 años de enseñar inglés me dicen 15 o 16, cosa que pasa como salvadoreños que somos, nos cuesta un poco, es normal que nos cueste, ¿verdad? No se sientan mal, es normal. Incluso a mí me costaban algunos de estos números, ¿verdad? 15, como decir Phoebe, anfibio, Fabiola, Phoebe, 15, ¿verdad? 16, 17, 18, 19. Así que vamos a hacer algo. Antes de pasar a otra conversación, necesito que nos vayamos para el chat y ustedes mismos van a elegir un número que sea del 13 al 19 y del 30 al 90. Ejemplo, miren lo que voy a hacer yo. Elijo 14 y elijo 40. Entonces yo voy a decir 1440. Quiero escuchar esa diferencia. 1440. O puede ser que yo elija 15, 50. Entonces al momento de participar yo voy a decir 1550. ¿Ok? Vamos, todos. Necesito que se pronuncie bien eso, ¿verdad? Ok, tiene que ser, Alexis, tiene que ser paralelos. O sea, 13:30 o 14:40 o 15:50, así paralelos como lo puse ahí, ¿verdad? Porque tiene que ser la diferencia. Muy bien, comenzamos con Jonathan y luego con Fer. Todos vamos a pasar, ¿verdad? Vamos, ánimo. Ok, 15:50. Okay, thank you, Jonathan. Fer, and then Marcela. 18. Okay, 18. Yes, thank you. Mm-hmm. 18, con N. Thank you. Marcela and Mayeli. 16 and 60. Good. Mayeli and Alexis. 14, 80. Bien, aquí tendría que ser 14:80 o 18:80, ¿verdad? Thank you. Alexis en Rigoberto, pero Rigoberto tendría que ser 19:90, no 99. Lo que pasa es que quiero escuchar la última letra. Ese es el objetivo de este ejercicio. Ok, Alexis. 14:40. Perfect. Rigoberto and then Daniel. 90. Thank you. Daniel, Ernesto and Mai. 16. Pero aquí sería 60. No sé si 66. Me has captado. Ajá. Solo 60. Es que quiero que sea 16:60. Ajá. Eso es. Lo que pasa es que el objetivo es este. Algunos quieren decir 70 y dicen 17. Entonces quiero que quede bien marcada la diferencia. May en Christian. 17:70. Good. Christian en Wendy. 14:40. Thank you. Wendy en Teresa. 17:70.
Thank you. Teresa and Francisco. 17, 70. Todo les gustó 1770. Thank you. Francisco and then Xochitl. Igual. 17, 70. Thank you. Xochitl and Oscar. 14, 40. Okay. Oscar sería 1770. Okay. Lo voy a cambiar porque como todos hemos dicho eso. No hay, no hay problema. Me lo puedes decir así. Ok, luego Antonio. 17, 70. Thank you. Antonio, ¿sería 1880 o 1550? Tú eliges. 1550. Perfect. Melvin. 1440. Thank you. Ustedes pueden decir, teacher, y ese ejercicio qué raro. Pues créanme que uno se confunde, ¿verdad? Porque a veces decimos 40 en lugar de 14. Entonces, ¿verdad? Y please, 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 recuerden, 5, 8, 9. Hay muchas personas que yo les he escuchado un inglés muy rápido, veloz, pero dicen 5, dicen 8, ¿verdad? Es 8, 5, 8, aunque se pronuncie poquito, pero debe de estar siempre. Thank you. Muy bien, continuamos con lo demás. Ya estamos para finalizar. Nos quedan 22 minutos y ya casi vamos a terminar la clase, ¿ok? So, let's see. Here we have... Aquí tenemos una pequeña conversación y esta va a ser similar a otras que nosotros vamos a tener acá. Esta va a ser en... Va a ser en parejas, ¿verdad? En equipo de dos. Entonces... Dice de la siguiente manera. Creo que ahí se alcanza a ver bien. Bien. La conversación es entre A y B. A y B. Fíjense bien. Hi. Hello. What's your name? Y se dicen, ¿verdad? My name is Josué. And yours, my name. Y dicen el nombre, ¿verdad? Por ejemplo, está Melvin y está Wendy. Entonces comienza Melvin. Hi. Wendy dice hello. Luego Melvin, what's your name? Y Wendy dice, my name is Wendy. And yours... Y Melvin dice, my name is Melvin. Luego, nice to meet you, que ya la conocen. Nice to meet you too. Aquí viene algo diferente. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? I am 27 years old. And you? I am 40 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you later. Sé que se escucha un poquito rápido y todo eso, pero lo voy a decir lento. Ya van a ver que no cuesta mucho. Hola, hola. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es, lo dicen luego. ¿Y el tuyo? And yours, es como en español. Y vos, y el tuyo, ¿verdad? And yours. My name is, mi nombre es, nice to meet you. Gusto en conocerte también. Aquí viene lo interesante. Excuse me, disculpa. Excuse me, what's your occupation? Y le dice, well, I am, bueno, yo soy. Y aquí dicen la ocupación de ustedes, van a decir acá. Si son accountant, cashier, salesperson, assistant, lo que sea. Y aquí viene, en what about you. Pueden decirlo de dos maneras. What about you? O pueden decir, what about you? ¿Ok? ¿Verdad? Pueden decir, what about you? ¿Verdad? About. And what about you? Luego sería, well, I am a, y dicen su ocupación. Luego, and tell me. Tell me, how old are you? How old are you? How old are you? Son cuatro sílabas. How old are you? Aquí van a decir la edad. Ya saben cómo decir su edad, ¿ok? Quítense unos años si ustedes quieren. And you, y tú, y dicen la edad. Y para ir terminando, la pregunta. Are you new in the company? New. ¿Eres nuevo en la compañía?
No, I am not. No, no lo soy. I have 5 years in the company. Tengo 5 años en la compañía. I'm sorry. Lo siento. But I am new in the company. Lo siento, pero soy nuevo en la compañía. All right. All right. No problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. O pueden decir later, ¿verdad? Bien. ¿Dudas, preguntas con respecto a eso? Pueden anotar estas palabras si ustedes gustan, porque hay unas palabras que son un poquito confusas. No quiere decir que son muy difíciles, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, es una conversación corta. Están intercambiando información. Nombre, ocupación, edad. Son 3 cosas que van a intercambiar. Ustedes ya saben, lo van a hacer en equipo, ¿verdad? En parejas, ¿verdad? Entonces, repito para que no haya problema. En, no me digan an, es en. En, what about you? Tell me, how old are you? Are you new in the company? All right, no problem. See you later. Ok. Bien, voy a necesitar a ver si... ¿Quién me envió? Alexis me envió la captura la vez pasada. Tal vez me puede colaborar con la captura. ¿Verdad? De esta misma. Please, thank you. Gracias, Alexis, por no mostrar mi rostro, porque en otras capturas, en otras... grupo me salen, sacan una captura y sale mi cuadra toda rara ahí. Gracias. You're welcome, teacher. Como de sticker, ¿no, hombre? Gracias. Ok. Bien, lo voy a poner en equipo. Va a ser la última actividad. Nos vamos a tardar quizás unos 8 minutos en esto. Es posible. Recuerden, uno va a ser A y uno va a ser B. Lo practican una vez y a la siguiente vez la intercambian. Ya que fueron A, luego van a ser B. Y hacen otra vez, ¿verdad? Luego venimos y vamos a seleccionar algunas de las personas para que practiquemos esta conversation. Ok. So, let me see. Preparen la información que van a decir, ¿verdad? See you in a moment. Okay. Bye bye. Última actividad antes de retirarnos. Daniel y Jonathan, ¿les llegó la solicitud? Ok, es importante que acepten. Jonathan, ¿me escuchas? Okay, creo que tiene complicaciones.
Eliel, ¿puedes escucharme? Sí, sí. Estaba tratando de unirme, pero no, no me dejó. Vaya, voy a intentar agregarte a otro grupo. Ok, ahí te turnas con ellos. Intenta. Perfecto, gracias. Ok, vamos a ver si tenemos algunos volunteers, tenemos voluntarios acá. ¿Alguien? Mayeli, ok. ¿Con quién? ¿Quién es tu compañera? Yo. Ay, veo, peor que Mayeli, ¿qué estás haciendo? Ok, thank you. Vamos a ver. Ok, hi. Hello. What's your name? My name is Mayeli Angel. My name is Fernanda. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what is your occupation? Well, I am a salesperson, and what about you? I am assisting in call, and tell me how old are you? I am 23 years old, and you?
I am 20 years old. Are you new in the company? No, I am not. I had 5 years in a company. I'm sorry, but I am new in the company. Any problem? Okay, it is time to work. See you. See you later. Perfect. Thank you very much. Bien, vamos a escuchar a alguien más. A ver si escuchamos por acá. Yo sé que hay varias opciones, ¿verdad? A ver si escuchamos a Alexis, please. Okay. In company. Okay. Hi. Hello. What's your name? My name is Edwin Escobar. And yours? My name is Alexis Velasquez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Will, I am a product developer. And what about you? I am a manager. And tell me, how old are you? I am 23 years old. And you? I am 24 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I am sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Thank you. Vamos a escuchar a dos equipos más. Okay, let's listen. Maybe we can have this. Ernesto, Daniel Ernesto, ¿nos puedes apoyar, please? Who was your classmate? Y después vamos con Oscar. Ajá. Hi. ¿Con quién estuviste, Daniel? Sorry. Xochitl. Okay. Ernesto and Xochitl. Luego vamos con Oscar, please. Okay. Hi. Hello. What's your name? My name is Daniel Abrego. And yours? My name is Xochitl. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what is your occupation? Well, I am an inventory assistant. And what about you? I am a salesperson. And tell me, how old are you? I am 30 years old. And you? I am 35 years old. Are you new in the company? No, I am not. I am 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Perfect, thank you. Y terminamos con Oscar. Okay, Oscar and company. Okay, ¿quién empieza, Oscar? Yo. Okay. Hi. Hello. What's your name? My name is Marcela, and yours? My name is Oscar. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a salesperson. And what about you? I am a salesperson. And tell me, who are you? I am 21 years old. And you? I am 42 years old. Are you new in the company? No, I'm not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Perfect, thank you. Agradecer a todos, ¿verdad? Que también han practicado. Creo que estamos generando un poquito más de fluidez, más de seguridad, y me gusta que pues no tienen pena, no tienen ese tipo de limitantes, así que vamos bastante bien. Voy a pasar lista, me dicen bye, good evening, hello, present, y el día de ahora se va a quedar Cristian con la sesión one to one, ok, después de la clase. Ok, Cristian, te quedas. Bien, Brandon, hello.
Brandon Alexis, hi. Here, teacher. Okay, thank you. Christian? Hello. Thank you. Te quedas al final, Christian, please. Daniel Bonilla. Sí, se ve. Ernesto. I'm here, teacher. Thank you. Okay. Fanny? Muy bien. Francisco? I'm here. Good evening. Per, okay. Okay, Fanny. Okay, Frank. Okay, Fernanda, Jonathan. Present. Present. Thank you. Antonio, Edwin. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye bye. Present. Karen, Benjamin. Okay. Bye. See you. Good night. Bye. Night, night. Good night. Night. Marcela, Mayeli. Thank you. Good night. Good night. Good night. Thank you. Mayra, Melvin. Good night. Good night. Bye bye. Oscar, hi, Rigoberto. Present. Okay, thank you. Hi. Good night. Thank you. Teresa, Xochitl. Hi, present, coach. Thank you. Very nice. Wendy. Present. Okay, my friends. See you tomorrow. Lo veo mañana, ¿verdad? Pasen feliz noche. Bye bye. See you tomorrow. Bye. 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 See you. Bye. 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 Good night. Night. Okay, Christian, ¿me escuchas? Sí. Escucho. Bien, la sesión one to one es bastante corta. Realmente sirve para, pues, aclarar ciertos temas. Si tienes alguna duda, no sé cómo está con la plataforma, con el. Sí, tenía una duda. Sí, tenía una duda con respecto a lo que es la plataforma. Sí. ¿Solamente es una página web o hay una app en sí para poder entrar? Sí hay una app, pero según me están comentando, tienen problemas con la descarga. De hecho, sí, porque ahora entré, bueno, en mi caso entré a la App Store y me decía de que la aplicación no estaba disponible en mi país. Pensé de que era por la VPN, porque por mi trabajo a veces cambio la VPN para Estados Unidos. Pensé que era eso, lo cambié y siempre me sigue diciendo lo mismo. Claro, claro. Vale. Uh-huh. Pues... Entonces, lo ideal es que utilices, ¿cómo se llama? La página web. La página web. Ajá, ajá. Vaya. Ok. Así que sería eso. ¿No has podido entrar todavía a través de la página web? Sí, sí, ya pude entrar, solamente que se me hacía un poco más fácil tener la aplicación, se sabe, se tiene más a la mano, ¿verdad? Ajá, pero si es así, no tengo problema, no hay ningún inconveniente. Sí, recuerda siempre que, pues, se tiene que hacer una tarea después de cada clase. Sí se pueden acumular, sí se pueden hacer, digamos, a los 3 días y todo eso, pero lo ideal es que para el viernes esté finalizada las 5 tareas. También puedes adelantar, ¿verdad? Porque el viernes, digamos, finaliza, ¿el qué? Se termina... la unidad y el día sábado en la mañana yo paso notas. Ok. Entonces, al pasar notas, lo que yo hago básicamente es igual, la calificación ya está dada a través de la plataforma. Yo no califico, sino que la plataforma automáticamente me da una nota y es la que tengo que facilitar. ¿Verdad? También recuerda que a mediados del curso, en 2 semanas, tendríamos un examen que se llama midterm, que es el examen de medio curso, ¿verdad? Y al final. Así que cualquier cosa, si tienes alguna duda, me comentas. Es importante saber utilizar las minúsculas. Va a haber momentos en que en algunas oraciones van a necesitar un punto al final, ¿verdad? Pero si hay un ejercicio que te cuesta bastante y que tú ya pues intentaste
hacerlo de diferentes maneras y no te, ¿cómo se llama? No ves la respuesta, tú me escribes, me puedes mandar una captura y vemos qué se puede hacer, ¿verdad? Ah, bueno, sería bien. Sí. No sé si tienes otra duda, Cristian, con respecto a algún tema, lo que estamos viendo, se te das cuenta que es bastante, es básico, realmente. Sí, ¿verdad? Yo le voy a ser sincero, prácticamente lo que estamos viendo, o sea, no lo sé al 100, pero sí me defiende un poco. Ya tenés una buena noción, ¿verdad? Una buena idea. Ajá, ¿verdad? ya tengo una buena noción de eso. Lo que sí me haría falta prácticamente es el vocabulario y la pronunciación uh-huh. en esos aspectos. Pero ya lo que es entrando en materia de eso, sí, ya más o menos lo sé. De aquí a quizás un mes y ya no voy a saber prácticamente nada, ¿verdad? Pero sí, eso sí lo sé un poco. Vaya, entonces, Cristian, es bueno que, como ya sabes, tienes una buena noción, una buena base, la práctica. Ok. La práctica genera fluidez. Y siempre al inicio de la clase te vas a dar cuenta que yo doy vocabulario. Así, un vocabulario que sirve para que puedas expandir todo el banco de palabras que tú tienes, ¿verdad? Para sí. decir de diferentes maneras algunas cosas. Así que me alegra entonces, ¿verdad? Cualquier duda, cualquier cuestión, tú me puedes escribir ahí en WhatsApp y ahí estamos para apoyar. ¿Ok, Cristian? Ok. Más adelante sí lo voy a molestar con eso porque... Claro. Pero sí, ahorita sí siento que me defiendo un poco con eso, entonces por eso mismo, ¿verdad? Es que no tengo así una duda así, solamente el vocabulario, que eso ya es por mi parte la pronunciación, que es después de la clase, ¿verdad? El poder correcto. Hablar, ajá, y poder sumergirme un poco más en el idioma, eso sería uh-huh. todo, digo yo. Uh-huh. Perfecto, Cristian, excelente, entonces. Ahí estamos, nos vemos mañana, ¿ok? Listo, gracias, Lick. Okay. Buenas noches, que esté muy bien. A la orden. Bye, bye.